Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y vamos a conversar sobre los 50 años del movimiento de 68 en el mundo y en Italia. Y está con nosotros Claudio Arbetani, nacido en Italia, que vive en México desde hace 40 años, un gran conocedor del movimiento de 68 y autor de distintos libros sobre los movimientos sociales, la cuestión indígena, y mejor ahí le paramos, ¿verdad, Claudio? Muchas gracias por la invitación, Luis, y buenas tardes a todo el mundo. Tú eres hijo del 68, Claudio. Tal cual. Yo nací en 1952 y entonces me asomé a la vida, política y a la aventura humana en ese año axial que fue el 67-68, que cambió el mundo y cambió la vida de muchos de nosotros. Tú eras un joven estudiante entonces. ¿Ya tenías alguna politización previa? No. Yo era un estudiante de... En Italia existe una cosa que se llama liceo, que es el equivalente de la preparatoria de aquí. Y venía de una familia más bien conservadora. No tenía ninguna politización previa. Amaba la montaña y mi abuelo era muy conservador y más bien tenía una tendencia hacia el pensamiento conservador. Pero los eventos de ese año me arrastraron literalmente. Fueron un poco de espíritu gregario, porque las manifestaciones aquellas de decenas de miles de personas, me recuerdo todavía la primera a la que fui contra la guerra de Vietnam. Todavía estaba Johnson de presidente, por lo tanto, ha de haber sido diciembre o enero del diciembre del 67 o enero del... Pero Vietnam estaba muy lejos de Italia, ¿no? Sí, pero la guerra de Vietnam tuvo mucho impacto, evidentemente, en nuestra generación como en todo el mundo, y sí hubo un movimiento de solidaridad, pero eso de Vietnam solo fue el principio, porque en realidad uno de los... temas fundamentales que se fueron desarrollando fue que sí, estaba muy bien la solidaridad con los pueblos oprimidos, con las revoluciones. Acababa de morir el Che en Bolivia en octubre del 67, etcétera. Todo eso lo teníamos muy presente. Pero también estaba el asunto de que una de las características del 68 en Italia es la lucha contra el Partido Comunista, aunque parezca extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, por la historia misma de Italia, era un partido profundamente conservador, ¿no? Y el Partido Comunista usaba las luchas de los pueblos del tercer mundo para decir, bueno, pues, sí hay que hacer solidaridad con los pueblos, pero aquí todo no se muevan. Berlinguer se va a remover de su tumba con lo que estás diciendo. Sin duda. Bueno, Berlinguer todavía no estaba, no era el secretario. Si no mal recuerdo, era Longo, el secretario. Luigi Longo. Sí, personaje muy cuestionable. La derecha del Pecci. Actuación en la guerra de España. Pero el caso es que la rebelión juvenil, porque lo del 68 en Italia y en el mundo entero también hay que verlo como una rebelión de los hijos contra los padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, la generación de nuestros padres, aunque no particularmente la de mis padres, pero en general de los padres de los que estábamos moviéndonos en esta época, es la generación que hizo la resistencia, ¿no? Y entonces sí se dio la resistencia contra el nazifascismo, movimiento absolutamente rescatable, respetable, que reivindicamos. Pero esta misma generación se había vuelto conservadora, ¿no? Se había vuelto como defensora de lo poco que habían logrado, y la rebelión del 68 fue una rebelión contra el conformismo, que era el conformismo tanto de la cultura católica, que era la cultura hegemónica en Italia, como la cultura del Partido Comunista, la cultura que luego llamamos cato-comunista, ¿no? Porque había, a pesar de las contradicciones que había entre ellos, eran como hermanos enemigos, ¿no? Los dos partidos, la Democracia Cristiana y el PC. Claudio, ¿cómo viviste tú, cómo vivía tu generación el 68 alemán, que fue impresionante con Rudi Dutschke, etcétera, etcétera, o el 68 francés?
Bueno, todo eso nos impactó. Hubo como una suerte de lo que Breton llamaría el azar objetivo, ¿no? Que una serie de movimientos que estallaron por razones a veces diferentes, pero que finalmente confluían en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, de lo de Alemania impactó el atentado contra Rudi Dutschke. Y bueno, todo esto que se fue desarrollando poco a poco, tanto en Alemania como en Italia, como en Francia, de los movimientos autónomos, ¿no? De la autonomía obrera y de la autonomía justamente de los partidos políticos. Y éramos una generación sin politización previa, nos politizamos en los actos que se iban gestando día con día, y los partidos políticos de izquierda nos tenían mucha desconfianza porque éramos incontrolables, ¿no? Entonces, por supuesto que lo de Alemania fue importante, lo de Francia fue todavía más importante. Bueno, en mi caso, como en el caso de mis amigos, nos influenció muchísimo un pequeño librito que circulaba a partir del 66, que se llamó De la miseria en el ambiente estudiantil, que fue escrito por los situacionistas y que era una crítica vitriólica del militantismo ortodoxo y una reivindicación de la revolución como aventura y como placer, ¿no? Y luego no son los de Francia, o sea, yo siento que más que Alemania no son los influenció a Francia. Y nos influenciaron las ideas de Castoriadis, que entonces no sabíamos cuál era su apellido. Grupo Socialismo y Barbarie. No, el apellido Castoriadis era desconocido, nosotros sabíamos de Pierre Chaulieu y Paul Cardin, ¿no? Que eran sus seudónimos. Pero toda su teorización de la autonomía es lo que empezamos. Bueno, yo tenía 16 años, pero es lo que empecé a leer, ¿no? Los textos de Socialismo y Barbarie, y luego nos pasábamos La sociedad del espectáculo, que apenas se estaba traduciendo, de Guy Debord, El tratado de saber vivir de Raoul Wallenheim, etcétera, ¿no? Y toda, digamos, ¿qué es lo que nos influenció en Francia, de Francia? Esta revolución extremadamente, esta explosión de la radicalidad, digamos, que tenía que ver con la crítica de la vida cotidiana, ¿no? Que la revolución no era la cuestión de partidos políticos, sino que había que empezar por cambiar las relaciones humanas aquí y ahora. Y esto fue fundamental para toda mi generación, yo creo. ¿Leían a Henry Lefebvre? Sí, que la vida Lefebvre, cotidiana sí, era sí, parte sí, de, sí. de ese cuerpo. Pero en mi caso yo leía a Lefebvre después de leer a Van Eyghem, y me pareció una versión aguada del pensamiento de Van Eyghem, pero después me di cuenta, después lo conocí mejor, lo leí mejor, y me di cuenta que en realidad él había tenido influencia sobre los situacionistas, ¿no? O sea, el primero que plantea la necesidad de subvertir la vida cotidiana es Lefebvre. Y lo que pasaba en Estados Unidos en aquel entonces con Martin Luther King, el movimiento por los derechos civiles, ¿eso tenía algún impacto? Sí, por supuesto. O sea, recuerdo perfectamente cuando asesinaron a Martin Luther King y después cuando asesinaron a Robert Kennedy. Hicimos asambleas y en general el movimiento de los negros norteamericanos tuvo una influencia importantísima, porque planteó también la rebelión, no solamente generacional, sino la rebelión de los negros y su contribución a un movimiento revolucionario independiente, ¿no? Entonces, por supuesto, que seguíamos con pasión todo lo que pasaba ahí. En mi caso, después que salí de Italia, fui a vivir a Berkeley, precisamente porque era yo un admirador de Black Panther Party, de toda esa historia. ¿Y lo sucedido en México, la matanza del 68, había información sobre eso? Sí, tuvo un impacto brutal. Las cosas de Oriana Fallaci, por ejemplo, ¿se leían? Sí, por supuesto. O sea, como la rebelión empezó como rebelión estudiantil, entonces nos sentíamos hermanados con los estudiantes de todo el mundo, y la matanza de Tlatelolco fue una cosa terrible que nos impactó de manera profunda. Y claro, todo el mundo leímos
los famosos textos de Orneana Fallaci al respecto, a pesar de que luego ella cambió, como quien dice, de ideas, ¿no? Ajá. Y la invasión soviética a Checoslovaquia, ¿estaba también en el aire entre ustedes? Claro, porque en mi caso en particular, yo pertenecía y sigo perteneciendo a una tendencia que considera el capitalismo como fenómeno mundial, ¿no? Entonces, por eso decía las ideas de Castoriadis, de los situacionistas. Entonces, que hubiera rebeliones en los países falsamente llamados socialistas, para nosotros era parte de lo que íbamos entendiendo como la dominación capitalista, que había dos tipos de capitalismos distintos y que la lucha nuestra era la lucha también de los checos. Cuando se inmoló Jan Palach, eso fue una cosa importante, creo que fue agosto del 68, fue una cosa importantísima para nosotros, los tanques en Praga y todo eso. Era parte de esta cuestión que ahora es muy difícil de entender, porque vivimos en una época de conformismo generalizado y la idea de que una sociedad se pueda cambiar y transformar y revolucionar es ajena a la mayoría de las personas, ¿no? Pero en esa época era la confirmación, digamos, geométrica de que estaba aconteciendo algo que iba más allá de las fronteras de Italia, más allá de las fronteras de Checoslovaquia, de Francia, de México. Era un fenómeno mundial, ¿no? Y era la revolución, para nosotros era la revolución mundial. ¿Se sentían italianos, se sentían ciudadanos del mundo, ni siquiera ciudadanos, sino estudiantes del mundo? ¿Cuál era esa identidad que estaba ahí en el aire? No sé, en Italia la cuestión de la italianidad siempre fue una cuestión fascista, ¿no? O sea, nosotros nos veíamos como parte de un movimiento mundial, ¿no? Que estaba a punto de transformar el mundo y en parte lo logramos, porque, bueno, el 68, si lo vemos ahora, 50 años después, pues para empezar es el único movimiento de carácter mundial después de 1848 en Europa, ¿no? Las revoluciones burguesas. Ajá. En Europa. Pero sí. El 68, además de ser un fenómeno europeo, es un fenómeno norteamericano, latinoamericano, incluso africano. O sea, en todas partes hubo rebeliones. Y hubo rebeliones de gente que no es que pedía que les pagaran un poco más de salarios, sino era una rebelión de gente que quería cambiar la vida desde la base, como decía la Internacional, el himno de Eugène Potier, ¿no? ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el profesor Claudio Albertani sobre los 50 años del movimiento de 68. Claudio, antes de irnos al corte, nos estabas hablando de cómo se vivía el 68 en Italia. Nos decías, ese asunto de la italianidad era un asunto que venía del fascismo, ¿no? No estaba ahí entre ustedes. Pero tú has dicho también que el movimiento del 68 en Italia duró 10 años. Fue un movimiento largo. Así es. Yo creo que de todo este fenómeno que podemos considerar como una revolución mundial, que es el 68, Italia es el país en donde se prolongó por más tiempo. Yo creo que la explosión más radical sí se dio en Francia con el mayo, pero fue hasta cierto punto algo un poco efímero. En Italia, el 68 puso la semilla para una década de luchas muy importantes que tienen que ver con esta idea de que se podía revolucionar el mundo, ¿no? Y que tuvo diferentes expresiones, ¿no? Está lo que hemos señalado hasta ahora, la rebelión estudiantil, muy importante, pero también está la rebelión obrera. O sea, y eso tiene una característica muy importante respecto a los demás países, porque sí hubo un movimiento obrero autónomo que se gestó a partir de principios de los años 60 y que tiene su momento tal vez más importante
en la lucha que se dio en la Fiat de Turín, especialmente en 1969. Hay una manifestación de julio del 69 en Corso Traiano, cerca de la Fiat de Mirafiori, que en donde sale el famoso eslogan, ¿qué es lo que queremos? Lo queremos todo, ¿no? Vogliamo tutto. Que recupera Nanni Balestrini en su novela, ¿no? Nanni Balestrini recupera en esa novela muy interesante que se acaba de publicar en México, ¿no? Nuevamente, sí, estaba publicada en Argentina, ¿no? Y, pero ahora se puede además... descargar gratuitamente. Descargar gratuitamente, y recomiendo a todo el mundo de hacerlo, ¿no? En el sitio de Paco Ignacio Taibo. Entonces, lo que se da en Italia, sobre todo a partir de 69, es una confluencia entre la rebelión de los estudiantes, el movimiento hippie que también había llegado en Italia, por ejemplo en Milán, de donde yo soy, había una revista que se llamaba Mundo Beat, que recogía la revuelta de los probos de Holanda, de los hippies de Estados Unidos, o sea, la cuestión del pelo largo, la música rock, la rebelión de la vida cotidiana, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Y la rebelión de una generación de jóvenes obreros que especialmente se encontraban en el triángulo industrial, o sea, Milán, Turín y Génova, que se rebelaban contra la organización capitalista del trabajo. Y eso es algo que también se dio en Francia, porque en Francia sí hubo una huelga general que interesó a 10 millones de trabajadores. En Italia nunca hubo una explosión tan radical, pero sí hubo un movimiento que duró mucho tiempo y que se destaca por este movimiento obrero, este movimiento que luego se llegó a llamar de la autonomía obrera, justamente por desmarcarse de los partidos políticos de la izquierda, especialmente del Partido Comunista, que luego provocó choques severos. Porque, por ejemplo, la primera expresión de este movimiento se da en 1962 en Turín, cuando los obreros de la Fiat se rebelan contra la CGIL, el sindicato controlado por el Partido Comunista, para llevar a cabo una huelga independiente y de ahí surgen luego una serie de revistas, Quaderni Rossi, Clase Operaia, Quaderni Piacentini, que reflexionan sobre este tipo de rebeliones independientes y autónomas, que en 1969 encuentran su máxima expresión en lo que luego se va a llamar el otoño caliente, ¿no? Para entender lo que sucede después, hay que ver cuál es la colocación geopolítica de Italia, ¿eh? Porque era una potencia industrial en aquel entonces. Era una potencia. Una de las principales países más industrializados del mundo. Era un país que recién salía de tener un producto industrial bruto inferior al de México, ¿eh? O sea, 46, 45, México lo tenía más alto, y Venezuela también. Pero sí tuvo un desarrollo estelar, un crecimiento notable, y eso se logró gracias al papel, en efecto, que tuvo el Partido Comunista, que fue un papel de calmar los conflictos sociales, ¿no? Entonces, de ahí se entiende cómo se da una serie de luchas independientes. Y en ese sentido es muy interesante ver qué es lo que pasa, porque por eso hablaba de geopolítica. Italia, o sea, hay que remontarse a los acuerdos de Yalta, ¿no? O sea, uh-huh. Italia, 1945, los acuerdos de Yalta, pues, queda en el bloque occidental, ¿no? Y el Partido Comunista acepta eso, ¿no? Entonces, hace una labor de calmar los conflictos sociales que surgen a raíz de este mismo desarrollo estelar, pues, evidentemente, en una sociedad capitalista se produce, se da crecimiento, se da riqueza y se produce pobreza, ¿no? Así funciona el capitalismo. Entonces, todo este movimiento obrero llega a causar, este movimiento independiente del que estoy hablando, llega a desestabilizar el país y, digamos, los servicios secretos italianos, las estructuras de la OTAN, Estados Unidos, no tenían este análisis sofisticado de cuál era el papel del Partido Comunista, ¿no? Veía todo que era lo mismo y entonces
la serie de conflictos sociales que surgen en Italia en esta época y que se explotan literalmente en el 69, llegan a ser considerados un peligro geopolítico para la estabilidad de todo Occidente, no solamente de Italia. Es cuando intervienen los servicios secretos italianos junto con una organización que se llamaba Gladio, ¿no? que es una creación oscura de esta época de la Guerra Fría, y por eso hay que enmarcar todo en la Guerra Fría, y para parar este movimiento que ya había rebasado todos los límites, digamos, aceptables del conflicto social, organizan una serie de atentados que luego inculpan a grupos marginales anarquistas, ¿no? Y el momento más terrible de esa historia es el atentado del 12 de diciembre de 1969 en el Banco de la Agricultura de Milán, que fue adjudicado a un grupo anarquista que era completamente inocente. Luego conocida la obra de Dario Fo, Muerte accidental de un anarquista defenestrado, porque fue inculpado este grupo y la policía aventó del cuarto piso de la Questura de Milán a Pinelli, ¿no? A Pino Pinelli. Y este hecho marca la historia de Italia, marca los años 60 y marca los años 70 sobre todo, y marca el surgimiento de la lucha armada. La lucha armada en Italia, es la lucha armada de los grupos de extrema izquierda, es el producto de los golpes y de los atentados que organiza el Estado italiano. O sea, las Brigadas Rojas nacen... Sí, claro, claro. Las Brigadas Rojas nacen en Milán, en las fábricas, la Alfa Romeo, la Magneti Marelli, las principales fábricas del Interland de Milán. Y surgen como grupos de autodefensa frente lo que decía la strage di Stato, ¿no? La masacre de Estado, ¿no? Entonces, esto radicaliza la situación, hace que en los años 70, por eso dura 10 años el movimiento, en los años 70, por un lado se profundiza todo este fenómeno que hemos llamado de crítica de la vida cotidiana, por lo tanto surgen comunas, surgen grupos, periódicos alternativos, florecen, digamos, mil formas de contestación, ¿no? Que confluyen en ese mismo espíritu anticapitalista que estamos viviendo. Por el otro lado, se exaspera la violencia de Estado, porque los atentados del 12 de diciembre son ni siquiera el primero, pero sí el momento clave de una serie de atentados que duran hasta 1980. El último atentado realmente responsabilidad del Estado italiano es el atentado a la estación de Bolonia, 1980, causa 80 muertos, ¿no? Una cosa terrible. Entonces, una parte del movimiento italiano, dentro de esta conflictividad social exasperada, opta por la lucha armada, ¿no? Y el momento más alto del movimiento militar es el 77, o sea, de esta década, 68-78, en Italia el momento de máxima conflictividad social se da en el 77, la lucha, se puede decir, sale incluso de las fábricas. Todavía está muy fuerte la Fiat en todo el triángulo industrial, en el sur, en todas partes, pero además se implanta en el territorio, porque surgen los centros sociales autónomos, surgen toda esta cuestión de las revistas independientes, etcétera, ¿no? Y una parte del movimiento frente a las masacres de Estado, pues opta efectivamente por la lucha armada, y esto, desde mi punto de vista, fue un error terrible. Fue un error terrible porque canalizó la lucha donde el Estado tenía todas las de ganar, ¿no? La lucha armada. Perdón. Y el momento culminante de esta epopeyas de luchas sociales es el secuestro y asesinato de Aldo Moro, ¿no? El punto de inflexión. Ajá, se da en marzo de 1978, si no mal recuerdo, el 9 de mayo. ¿Nos puedes contar un poquito quién es Aldo Moro y qué? Sí,
sentido tiene ese secuestro? Que... Aldo Moro es el arquitecto, junto con Berlinguer, del Partido Comunista. Aldo Moro era uno de los dirigentes principales del Partido Democracia Cristiana, que es el equivalente italiano del PRI de aquí, ¿no? De México. Y entonces, Aldo Moro era la corriente de la Democracia Cristiana más iluminada, digamos, que estaba de acuerdo en hacer un pacto, lo que se vino a llamar el compromiso histórico con el Partido Comunista, ¿no? Y entonces, él había sido también el arquitecto de la apertura a los socialistas una década antes, y era como la izquierda de la Democracia Cristiana. ¿Por qué lo secuestraron las Brigadas Rojas? Todavía se discute al respecto. Yo creo que sí fue un atentado organizado y llevado a cabo por las Brigadas Rojas, a pesar de que en efecto estaban infiltradas, ¿no? No, se podría preguntar, bueno, ¿por qué no secuestraron a Andreotti, que era la derecha del partido? Pues yo creo la explicación que ellos dieron, porque Moro era más fácil de secuestrar por cuestiones logísticas, ¿no? Y entonces no fue porque era el artífice del compromiso histórico, sino porque ellos querían, como decían, golpear al corazón del Estado, y en efecto era uno de los corazones del Estado, era Aldo Moro, ¿no? Pero las Brigadas Rojas perdieron en esta ocasión la oportunidad de desestabilizar al gobierno al matar a Moro. Claro. ¿Qué es lo que hicieron? Lo secuestran, matan a varios de sus guardias, sus guaruras, uh-huh. y luego piden la liberación de sus principales dirigentes que estaban en la cárcel. El Estado italiano se cierra, el Partido Comunista y es de los principales que se oponen a negociar con las Brigadas Rojas. Y lo que pasa es que Moro empieza a enojarse con todo el sistema político italiano, ¿no? Sí, porque lo dejan colgado de la brocha, ¿no? O sea, y entonces escribe una serie de cartas vitriólicas que fueron muy famosas, sobre las cuales luego Sciascia, el escritor, hizo un libro importante. Y si las Brigadas Rojas hubieran dejado libre a Moro, Moro hubiera sido una mina ambulante en el sistema italiano, ¿no? Pero no sucedió así y el tiempo ya nos cayó encima. Exacto. Y también se acabó la Revolución Italiana. Muchísimas gracias, Claudio, por estar con nosotros, y muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar aquí en este Cruce Palabras. Los esperamos la próxima semana por Telesur.